Buenos días, soy Laura Hernández Esteves. Estamos un día más en la radio La Voz Joven y hoy es un nuevo programa de Fundoro. Estamos con Miguel Ángel González, está Tommy en cabina. Hoy es 28 de diciembre, Día de los Inocentes del 2022, ya nos queda poco para acabar el año. Y vamos a hablar de Luis Fuller, que es pionero de las expediciones científicas en Canarias y ese es el tema de hoy. Sí, efectivamente, pues nada, eh, un placer estar aquí otra vez, Laura contigo y con, y con los oyentes, y efectivamente vamos a, a dar comienzo a una nueva intervención cuyo objetivo, como ya dijimos el primer día, era eh, acercar cada 15 días un trocito de historia de la ciencia a toda la audiencia. Vamos a empezar eh, contestando a la pregunta que se hizo en el programa anterior, uh -huh. eh, que nos va a servir de introducción a este tema que vamos a tocar hoy, que es precisamente la expedición de Luis Feuillet pionero de, en, la, en las expediciones científicas a Canarias, ya veremos después por qué, y, y que está muy relacionada, como veremos enseguida, con el, con el tema de la eh, latitud y sobre todo con el tema de la longitud. Latitud y longitud, espero que, son, que sean dos términos que por lo menos les suene a todos nuestros oyentes y que vamos a intentar explicar eh, para que se entienda bien. ¿no? Decirles que eh, con este programa, con mi intervención hoy, inauguramos eh, una serie de, de, dedicada al, al tema de los viajeros, que como saben eh, es un tema que ha trabajado muchísimo la Fundación en el, en el pasado. En su momento llegó a existir un grupo digital cuyo, cuya encomienda era precisamente estudiar las expediciones científicas a Canarias, sobre todo en los siglos XVIII y XIX, y que como saben también, porque lo dijimos en un programa anterior, es el motivo de la colección museográfica, expediciones y viajeros científicos en Canarias en los siglos XVIII y XIX, que estamos eh, actualmente construyendo en la Fundación y cuya primera sala mm. eh, está relacionada con este señor también, con Luis Feuillet, porque esa primera sala que está dedicada a cartografía y navegación eh, se llama precisamente así, sala Luis Feuillet. Los resultados de todo este grupo digital que se, que se realizó y que se realiza todavía en la Fundación pues están, la mayor parte de ellos están colgados en la red, vale. para que cualquier persona pueda acceder a ellos y descargarlos. Han sido incluso eh, motivo de solicitudes, por ejemplo, voy a recordar una que para nosotros supuso en su momento una, una gran satisfacción, que fue cuando Juan Luis Arzuaga, uh -huh. que es uno de los investigadores de Atapuerca, premio Príncipe de Asturias, Rodó aquí en Tenerife un documental sobre la eh, llegada de Humboldt. Uh -huh. Bueno, pues la productora se dirigió a nosotros para pedirnos pues, grabados, eh, dibujos que aparecen en la película. ¿no? La, la, la Fundación Canaria Brotada de Historia de la Ciencia participó de alguna manera en ese documental y así está recogido en los créditos del mismo. ¿no? O sea que el, la rentabilidad de todo ese trabajo que se hizo en su momento eh, pues es grande y continuamente seguimos sacando... Eh, cositas de, de las cosas que se obtuvieron. ¿no? Pero bien, volvamos a la pregunta. ¿no? Es longitud decir, y latitud? ¿qué diferencia existe entre eh, latitud y longitud? Bueno, como, como todo el mundo, como a todo el mundo le suena, eh, ambas magnitudes tienen que ver con el tema de, de localizar un punto en el globo terrestre. ¿no? Entonces, yo me voy a ir a la Wikipedia y voy a leer exactamente... Lo que pone la Wikipedia sobre el concepto de latitud primero y el concepto de longitud. Empecemos por el concepto de latitud. Dice la Wikipedia: Latitud es la distancia angular, es decir, distancia medida en ángulo, entre la línea ecuatorial, es decir, el ecuador, y un punto determinado del globo terrestre medido a lo largo del meridiano en el que se encuentra dicho punto. Recordemos que los meridianos son las semicircunferencias que van desde el polo norte al polo sur y desde el polo sur al polo norte. ¿no? Uh -huh. Esas líneas imaginarias, todos tenemos en la cabeza el globo terrestre, que aparecen líneas imaginarias, unas van desde el globo norte, desde el polo norte al polo sur, sí. ¿no? Y otras eh, eh, circundan el ecuador y luego eh, van subiendo en anillos concéntricos eh, hacia los polos. Esos son los paralelos. ¿no? Vale. Hay que distinguir entre meridianos, que son esas semicircunferencias que van desde cada uno de los polos al otro y luego los meridianos que son como anillos como si tuviéramos un, un balón de playa y, y tuviésemos eh, un plano metálico y cortáramos el balón en, en tajadas ¿no? vale. entonces es, esos serían los paralelos uh -huh. vale entonces la, el globo terrestre está, está eh, en él se eh, se dibujan los meridianos que como digo desde el Polo Norte a Polo Sur, semicircunferencia, y los paralelos. ¿m? El mayor de los paralelos es el Ecuador. Vale. Bien. Pues, nos dicen que la latitud es la distancia que hay desde el paralelo en el Ecuador a cualquier punto. ¿eh? Distancia medida en, en ángulo. Y luego está el tema de la longitud, que voy a leer también. En la Wikipedia dice: la longitud es una medida que en cartografía expresa la distancia angular también, en grados, entre el llamado meridiano cero o de referencia y un punto dado del globo terrestre calculado sobre el paralelo en el que se encuentra dicho punto. Uh -huh. Es decir, esa es la diferencia entre eh, latitud y longitud. La latitud sería la distancia medida en ángulo desde el ecuador a cualquier punto uh -huh. y la longitud sería la distancia medida en ángulo desde un meridiano, fíjate que aquí no decimos cuál un meridiano de referencia hasta el punto donde se encuentra el objeto cuya posición quieres determinar. Okay. ¿Vale? Entre ambas magnitudes existen diferencias, algunas de las cuales ya hemos intentado recoger aquí. La más importante y la que más consecuencias tuvo a lo largo de la historia de la ciencia fue que en el caso del, del, del paralelo cero, no había ningún problema para elegirlo, porque el paralelo cero era el Ecuador. Era la mitad, había, claro. había causas uh -huh. naturales que, eh, que decían que el paralelo cero no había discusión, había que elegirlo pues, en, en, en la zona del Ecuador. Okay. ¿Eh? Porque se dan una serie de circunstancias que tienen que ver con el movimiento de los planetas, con el movimiento de las estrellas, que hacen que en ese paralelo ocurran cosas especiales que son naturales uh -huh. y que nos obligan a tomarlo como referencia. Pero con la longitud no ocurría lo mismo, porque uh, la elección del, del meridiano de referencia pues, era arbitraria. Vale. No existía ninguna causa natural que te hiciese eh, decidir por una localización u otra. ¿Qué quiere eso decir? Pues que la elección del meridiano de referencia o meridiano cero estaba a criterio de, quien quisiera. de, de los humanos. Sí. Era una decisión, digamos, política. Vale. Y como sucede siempre que tengamos una decisión política, está sujeta a discusión. Vale. Entonces, en el siglo eh, II antes de Cristo, aproximadamente en el siglo, eh, en el año 150 antes de Cristo, hubo un astrónomo, Ptolomeo, que situaba el meridiano cero en, la, en lo que él llamó las Islas Afortunadas. Las Islas Afortunadas eh, venían a ser la, la, las Islas Canarias y Madeira, okay. ¿vale? Entonces, eh, desde el año 150 a.C., ya había quien decía que el meridiano cero tenía que estar situado ahí. ¿Qué pasó? Que astrónomos posteriores cambiaron ese meridiano de referencia. Entonces, ese meridiano de, de referencia eh, se mudó a diversos lugares. Yo mm. voy a leer algunos de los lugares donde estuvo ese meridiano de referencia estuvo en las Islas Azores y Cabo Verde, Cerquita. estuvo en Roma, estuvo en Copenhague, estuvo en Jerusalén, estuvo en San Petersburgo, en Pisa, en, en París, en Filadelfia. Es decir, ese meridiano cero, como no había consenso ¿eh? sobre dónde colocarlo, cada uno lo colocaba donde en ese momento le convenía. Vale. ¿no? Y aquí estamos hablando de criterios económicos, de criterios políticos, etc. Bien, esta diferencia que hay entre la latitud y la longitud eh, no es baladí, es decir, no es una cosa sin importancia, porque eh, a, a esto se sumó el problema real que había de calcular la longitud, sobre todo cuando estábamos en alta mar en un barco. Vale. ¿vale? El, el problema de determinar la longitud en alta mar era un problema complejo. Ahora voy a explicar por qué. No tanto el de determinar la latitud. Porque para determinar la, la, la latitud, que recordemos era la distancia entre el ecuador ¿eh? y cualquier punto, uh -huh. pues uno se podía fijar en cuestiones astronómicas. La altura del Sol, ¿eh? la posición de ciertas estrellas indicadoras. Habían tablas que te decían que dependiendo de dónde estaba el Sol estaba en un... En... Entonces el navegante no tenía demasiado problema en determinar la latitud. Pero sí tenía muchísimos problemas para determinar la longitud. Vale. ¿Por qué? Porque para determinar la longitud en un barco había que saber lo siguiente. Eh, tenías que saber exactamente qué hora era en el barco. Uf, y no había reloj. Ahora vamos con eso. Y aparte de saber qué hora había en el barco, tenía que saber qué hora había en un punto cuya longitud se conociese, que podría ser el puerto del que salió. Okay. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que un, cuerpo, eh, que, que un, que un barco eh, sale... De, del puerto de Barcelona. Vale. ¿vale? Nosotros conocemos cuál es la longitud del puerto de Barcelona. Y el barco se va por el Atlántico y en un momento determinado el capitán del barco quiere saber cuál es su longitud. Lo que, tiene, lo que tendría que saber es qué hora hay en el barco en ese momento y qué hora hay en el puerto de Barcelona. Vale. Conocer las dos horas simultáneamente. ¿Por qué? Porque si yo conozco las dos horas simultáneamente, Puedo saber la diferencia horaria que hay. Y si yo sé la diferencia horaria que hay, puedo situar el punto, puedo conocer la longitud. ¿Por qué? Por un simple cálculo matemático. Yo sé que la Tierra da una vuelta cada 24 horas. Claro. Eso significa que la Tierra describe un ángulo de 360 grados en 24 horas. Yo me puedo preguntar, ¿qué ángulo describe la Tierra en una hora? Pues fácil. Cojo 360 grados y divido por 24. Me sale 15 grados. La regla de 3 la vida. Eso significa que cada hora la Tierra describe un ángulo de 15, 15 grados. Si yo sé que la diferencia horaria que hay entre donde está el barco y el puerto de referencia son 4 horas, yo podré saber cuántos grados cuántos grados me he movido. Y entonces sabré cuál es la longitud en la que estoy. Digo, como por cada hora son 15 grados y hay una diferencia de 4 horas, pues serían 4 por 15, que serían 60 grados. Yo estoy a 60 grados del, eh, puerto de del puerto de referencia. Si yo en ese puerto de referencia o en ese lugar coloco el meridiano cero, ya tengo el problema resuelto, porque ya sé cómo calcular la longitud. En alta mar estoy hablando. Sí. Solo bastaría, insisto, en conocer la hora real en el barco y al mismo tiempo, y esto era lo difícil, conocer la hora en el lugar donde estaba el meridiano de referencia. Claro, esto era un problema por lo que tú dijiste antes. Se tenía que disponer en los barcos de relojes que funcionaran bien, que fuesen, que fuesen precisos y que fuesen capaces de darte simultáneamente la hora en el lugar donde estaba el barco y la hora donde estaba situado el meridiano de referencia. Y no existían esos relojes. Es sí, decir, los relojes que se llevaban en los barcos, pues eh, eran relojes que se atrasaban, uh -huh. que se adelantaban o que incluso se paraban. ¿Por qué se atrasaban, se paraban o se adelantaban? Porque el barco eh, introducía perturbaciones en el funcionamiento de los relojes. Todo el mundo ha ido a un barco y sabe que el barco se mueve. Sí. ¿eh? Sobre todo la gente que marea, ¿no? Entonces, ese bamboleo del barco influía sobre la maquinaria del reloj. Vale. Además, había cambios de temperatura. Que actuaba también sobre el lubricante que necesitaba la maquinaria del reloj para que estuviese perfectamente engrasada. Además, el, lo, los relojes estaban construidos eh, de elementos metálicos, mm. que estaban sujetos a las dilataciones y contracciones mm -hmm. en función de las variaciones de la temperatura en la ruta del barco. ¿no? Bien, esto hacía que fuese prácticamente imposible medir la longitud por este tema. Por, por, por este método que acabo de describir. Uh -huh. ¿Y qué hacían los, los, los navegantes? Pues intentar idear otros procedimientos que la mayor parte de, de las veces pues tenían que ver también con eh, condiciones de los planetas, situaciones de los planetas, pero eran todos métodos muy poco precisos. En definitiva, el medir la longitud de un barco en el mar era un problema irresoluble en esta época. Con lo cual, los problemas que se generaban eran eh, tremendos. ¿eh? Eh, los barcos se perdían, los barcos encallaban, porque eh, como no conocían exactamente la ruta, pues se metían por lugares poco conocidos, se equivocaban, eh, la, la, las travesías se hacían interminables, eso daba lugar a que aparecieran enfermedades típicas de, las grandes, de los grandes viajes, sobre todo en, esto, en esta época, como era el escorbuto. El escorbuto, supongo que lo habrán oído a, eh, habrán oído hablar de él en alguna ocasión cuando han visto alguna película de piratas o de, uh -huh. o de antiguas expediciones, es una enfermedad que se produce por la ausencia en la ingesta, en la comida, de la vitamina C. Sí, pero ¿no? eso ya intentaban llevar naranjas, pero se te podría... pero eso se acababa, sí. es decir, precisamente porque, porque el tiempo eh, en, el, en el mar, pues uno intentaba reducirlo al máximo, ¿no? Entonces, claro... Si, si, no lo, si no se reducía porque te perdías, pues entonces eh, se daba pie a que todas estas enfermedades pues, causaran auténticas eh, barbaridades. ¿no? Eh, yo tenía por aquí apuntado un, un dato eh, para, para, para que vean la, la, la audiencia lo que se provocaba con, con este problema. ¿no? Bueno, para, para poner de relieve... Eh, lo que significaba el problema del cálculo de la longitud en el mar, voy a citar un, un ejemplo eh, que fue el, el accidente que se produjo el 22 de julio de 1707, como vemos a principios del siglo XVIII, cuando cuatro buques de guerra británicos encallaron en las Islas Orlingas. Las Islas Orlingas son unas islas que están en el extremo suroccidental de Inglaterra. Encallaron cuando volvían a su país. Y eh, a causa de, del hundimiento de los cuatro buques perdieron la vida cerca de 2.000 personas. Como digo, eh, los barcos se perdían en el mar porque desconocían su longitud y con ello su posición exacta. Como ya dije antes, eso daba lugar a travesías interminables y eh, enfermedades como el escorbuto campaban a sus anchas. ¿no? La búsqueda del método de, para conseguir medir la longitud en el mar duró mucho tiempo y fue adquiriendo proporciones legendarias comparables a la, a la búsqueda de la eterna juventud, de, <laughs> no de, 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 de todo, todo, es decir, la, la transmutación de los metales en oro, etcétera, etcétera, etcétera. Para mahinri, eh, para hacer hincapié en lo importante y primordial que era buscar una solución a este problema, las grandes potencias marítimas. Eh, vieron que tenían que resolverlo, porque eso causaba una serie de daños eh, eh, desde el punto de vista económico, no solamente desde el punto de vista de pérdidas humanas, que ya es lo más importante, sino también desde el punto de vista económico pues, a las economías de esos países. ¿no? Y entonces, en 1714, eh, el Parlamento británico sacó un decreto que se llamó el Decreto de la Longitud que eh, eh, mediante el cual ofrecía una recompensa de 22.000 libras, eh, 22.000 libras, no, perdón, 20.000 libras, que era una fortuna. Es decir, para hacer una eh, equivalencia, 20.000 20 libras en aquella época podían equivaler hoy en día pues a un par de millones de dólares o de euros. ¿Eh? Era una verdadera fortuna para quien fuese capaz de solucionar el problema de la, de la longitud. Uh -huh. Para quien diese con un método... Eh, que fuese capaz de eh, dar solución al cálculo de la eh, longitud exacta de un barco en alta mar. Bueno, como ya se habrán podido imaginar, la solución vino de la fabricación de un reloj que fuese capaz de salvar todos los inconvenientes que yo comenté antes, ¿no? que fuese capaz de eh, ser indemne a los cambios de temperatura, que fuese capaz de obviar los movimientos del bamboleo de los barcos y que estuviese construido con materiales que no fuesen tan susceptibles de ser dilatados o contraídos. Bueno, pues aquí eh, la historia reserva un lugar eh, importante a un inglés, un carpintero inglés, autodidacta. Esto es un, 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 un ejemplo para las personas, eh, eh, para que vean que se puede progresar en la vida eh, cuando uno eh, es autodidacta. Uh -huh. ¿eh? Y que se llamó John Harrison. ¿no? John Harrison fue eh, un relojero que, que, a lo largo de muchísimo tiempo, fue capaz de desarrollar un reloj que, cuando lo llevaban en, en el barco, era capaz de dar exactamente la hora que había en ese momento en el barco y la hora que había en el puerto de referencia. ¿no? Entonces, Con lo cual se estaba resolvía, arreglado estaba arreglado el problema. Pero. El puerto de referencia. Seguía, seguía, en el aire dónde colocar el, ese, ese, esa referencia, ese meridiano cero. ¿no? Y aquí es donde viene, donde entra eh, en juego el porqué. Por qué el hierro es el meridiano cero, se eligió como el meridiano cero. Efe, efectivamente, efectivamente. Bueno, ya dijimos antes que había un precedente, que estaba en el año 150 antes de Cristo. Ptolomeo ya había señalado. Que el, que el Meridiano Cero se debería situar en el en cerca de las Islas Afortunadas, en, cerca de Madeira y Canarias. Pero es que en, en el año 1634 el rey de Francia, Luis, III, Luis XIII, eh, presionado por cuestiones económicas eh, que provenían de la queja de los, de los, de los marinos, uh -huh. que eran continuamente asaltados en su regreso. Eh, a su país de, de sus eh, travesías a las Indias, eran continuamente asaltados por, por los piratas y por los corsarios. Entonces presionaron al rey Luis XIII para que crease una zona en el, en el mar que estuviese protegida del ataque de los, eh, de los corsarios y de los piratas. ¿no? Entonces, Luis XIII lo que, lo que propone es la creación eh, de una zona, eh, eh, al oriente del meridiano cero vale. y eh, al norte del, del trópico de Cáncer, que es un, un, un paralelo que aparece en el, en el hemisferio norte, para que esa zona estuviese protegida y en esa zona, digamos, que los barcos pu pudiesen circular sin ningún temor a que los corsarios y los piratas atacasen. Vale pero como contrapartida había que darle a los piratas y a los corsarios una zona donde ellos podían actuar con absoluta libertad, ¿no? que era en la zona sur del, del trópico eh, de cáncer y eh, a occidente del meridiano cero. Volvió a tomar actualidad dónde colocar el meridiano cero. Y entonces eh, el cardenal Richelieu, eh, que era un, un personaje famoso en la historia de Francia, uh -huh. pues eh, influyó reunió a los astrónomos en Francia y, y a los cartógrafos y dio la orden de que el meridiano cero se colocase en la isla del hierro. Vale. ¿Vale? Con lo cual, a partir de ese momento, ¿eh? Eh, digamos que había una orden ¿eh? que todo el mundo debía cumplir de que el meridiano cero se colocase en la isla del hierro. Pero había un problema y era que no se conocía exactamente cuál era la posición de la isla del hierro. No se conocía exactamente esa posición. Y entonces, claro, eh, la Academia de Ciencias Francesa eh, decide inmediatamente eh, eh, que había que mandar a Canarias una expedición científica, cuya misión principal, ya veremos que no es la única, pero cuya misión principal era medir exactamente la posición de la isla del hierro y a qué distancia estaba del Observatorio Astronómico de París. La posición. De la Isla del Hierro y su posición relativa con respecto al Observatorio Astronómico de París. Y aquí es donde entra en juego nuestro amigo Foulier. Porque Foulier era un astrónomo francés, eh, creo que era también matemático del rey en algún punto, y decide hacer varias expediciones a las Antillas y demás, donde se dedicaba a medir las longitudes de los, eh, bueno, que me estábamos comentando, los meridianos y demás. Ya, ya veo que está muy puesta <laughs> Y llega a, a Canarias, primero llega a la laguna y después ya la rotaba. Sí, efectivamente. Entonces, ¿quién era Fouillet y qué hace cuando llega aquí? Exactamente, bueno, vamos con ello. Fouyé era eh, es, un, es, un, es un personaje muy importante para la historia de la ciencia en Canarias. Ya dijimos antes que para nosotros en la Fundación Canarias Brotaba de Historia de la Ciencia, pues es un personaje fundamental y por eso... Le dimos su nombre a nuestra sala de cartografía de la colección museográfica. Fuye, como tú, tú bien, muy bien has descrito, era eh, astrónomo, tenía formación matemática, pero no solamente tenía formación matemática, sino era naturalista también. Era un mm. gran botánico. Eh, eh, ya veremos después que hizo trabajos sobre herborizaciones aquí en Canarias y también eh, hizo trabajos desde el punto de vista zoológico. Es decir, era un personaje con una formación amplia. Uh -huh. ¿eh? Se llevaba eso en esa época. Es decir, antes, cuando uno estudia historia de la ciencia, se encuentra con personajes que no son personajes especializados al uso corriente de hoy en día. ¿no? Tú te encuentras a un bioquímico y parece que el, de, el único que sabe de hablar bioquímica? el bioquímico es de bioquímica. No, eh, nosotros nos encontramos a lo largo de la historia de la ciencia con personajes que tenían una formación sólida. Y nosotros, de, de, desde la fundación, a una de las cosas que aspiramos es a, a, a extender esa idea de que es importante de que la gente tenga una formación de base una formación integral que sea diversa que sea interdisciplinar uh -huh. y la historia de la ciencia para esto es una medicina fantástica bueno pues Fouillet, eh, además de todas las cosas que hemos dicho era monje era, per, perteneció eh, a una orden eh, religiosa y era un gran viajero era un gran viajero, como tú muy bien has descrito antes también, eh, antes de, de, de venir a Canarias, eh, hay que decir que eh, Fouillet estuvo dos veces en Canarias. Mm. Estuvo en el año 1708, pero esa, esa vez fue de pasada. ¿eh? Fue porque hizo escala aquí, tipo estuvo aquí, pero digamos que eh, lo que hizo en aquel momento aquí no fue tan relevante como lo que hizo en la segunda visita. ¿no? Estuvo en, en las Antillas, estuvo en, en Sudamérica. Y eh, su trabajo tenía que ver pues, con eso, con la astronomía, con sus eh, aficiones naturalistas, etc. Etcétera, etcétera. Fouillet llega a Canarias con la misión, con la, con la encomienda de la, de la Academia de Ciencias Francesa de eh, básicamente fijar, como ya dijimos antes, la posición de la isla del Hierro y su posición relativa respecto al Observatorio Astronómico de París. Pero también se le encomendó medir la altura del Teide que todo el mundo que venía aquí tenía que medir el Teide. Exactamente. Es decir, a ver, como ya dijimos eh, en el primer programa, creo que recordar, eh, los viajeros canarios era un foco de atracción para los viajeros, terrible. Venían aquí por tres motivos principalmente. El primero era el Teide, que era una especie de atracción como... mágica. Es sí. decir, era eh, du durante mucho tiempo, hasta hasta casi finales del siglo XVIII, el Teide era considerada la montaña más alta del mundo. Mm. Entonces, claro, todo el mundo quería, quería venir medirla. A conocerlo y, y, y hacer posible medirla, claro. Uh -huh. Subir y hacer posible medirla. Fouillé no, no escapaba a eso. Y eh, otra cosa que se le encomendó era fijar la posición de, determinadas, de determinados lugares eh, de, de las islas. Ya veremos después que estuvo bastante acertado en fijar la posición de la Grotaba uh -huh. y también estuvo bastante acertado en fijar la posición de la laguna no estuvo tan acertado en fijar la posición del hierro, que era justamente <laughs> la que tenía que la, hacer. La que tenía que hacer. Ya veremos después por qué. Pero era, era, era un astrónomo eh, y un viajero empedernido que llegó aquí ya con 64 años. En el año 1724, cuando llega a a Canarias en, en, en esta visita encargada por la Academia de Ciencias Francesa, tenía 64 años. Por eso pidió que le mandaran con él a un, a un, a un ayudante, Belgian, que... Que, que le ayudó bastante en su, en su labor eh, aquí en, en, en Tenerife. Eh, de los objetivos que le propusieron, como te acabo de decir, eh, uno era la medición de la altura del Teide. Entonces, él eh, hizo eh, una expedición al Teide, uh -huh. con 64 años llegó a subir. Hasta donde llaman la estancia de los ingleses, que todavía hoy en día se llama así, si quien haya hecho la, la subida al Teide eh, desde Montaña Blanca, eh, llega un momento eh, que llega a una zona donde hay unas rocas enormes, una especie de, eh, de, de rincón eh, azocado allí, entre, entre, eh, protegido un poco de la intemperie, que era donde los antiguos viajeros pues, hacían noche vale. antes de atacar. El, la, la, la subida al pico. Feuillet no pudo seguir de ahí, pero su, su ayudante Berdian, sí. Entonces, eh, pero claro, tenía 64 años. Sí. Eh, subió caminando. Esa, en esa época. Subió caminando, años... no de Montaña Blanca, no. subió monta eh, caminando desde, desde la Orotava Exacto. hasta arriba. ¿no? ¿Y por dónde eh, subió caminando? Pues subió caminando por una ruta que pasaba por la Orotava, la, la orotava siempre era el lugar de paso de los viajeros en la ruta de ascensión al Teide. Eh, y ese camino fue bastante bien descrito por, por Fouillet en, su, en sus escritos, en su diario. ¿no? Entonces, el, el camino era el primer tramo del famoso el camino de Chasma. Que yo te comentaba antes fuera uh -huh. de micrófono, que yo crecí eh, oyendo toda mi vida el... Camino Yasna. Uh -huh. El camino Yasna, como todos los villeros saben, es una zona que está eh, en la parte alta del, del, de la villa y que eh, pasamos por allí cuando vamos en coche hacia, hacia Alteire, ¿no? El camino Yasna. Uh -huh. El camino Yasna, ese barrio, ese lugar, se llama así porque por él pasaba el antiguo camino de Yasna. Y el camino de Yasna era el camino real que iba desde, desde esta zona, desde el Valle de la Orotava, hasta la comarca de Chasma, uh -huh. que es lo que hoy es la zona de Vilaflor y tal. ¿no? Bueno, pues el primer tramo de ese camino de Chasma, que arrancaba eh, desde la zona, eh, desde, la, desde la Villa Arriba, en realidad, muy cerquita de aquí, sí. desde la zona del Farrobo, okay. arrancaba desde ahí y eh, luego iba por, eh, por la zona del Montijo y luego pues, eh, pasaba por lugares que están muy bien descritos. En, lo, en los textos de los viajeros, en concreto en el texto de, de Fouillet, eh, pasaba por la fuente del Dornajito, que todavía hay partes de este camino que todavía se pueden visitar y se pueden, y se pueden ver. Y eso sirvió de referencia a muchos viajeros que mmm, vinieron después y que hacían ese, ese recorrido. En el documental que yo comenté antes de Juan Luis Arzuaga, ¿eh? del viaje de Humboldt, pues está descrito precisamente... Ese camino, ¿no? ese camino que llevaba al, al pico del Teide. Bien, el, el, el tema de la, determinar la, posi, de, de la posición, la longitud, de, de, bueno, antes de meternos con la longitud, para no perderme, eh, la medición de la altura del Teide. Vale. Eh, ¿No la hizo por triangulación? Sí, sí la hizo por triangulación, sí, sí, sí la hizo por, por trigonometría, pero él. A diferencia de lo que después hará eh, abordar que, vale. que fue lo que vieron en el programa Exacto. anterior, que utilizó diferentes triángulos, como Antonio explicó, sí. eh, Fouillet solo usó un triángulo. Y claro, cometió un error en la base del triángulo, porque la base no era exactamente plana. ¿Mm? Vale. Y digamos que la medida fue poco precisa. Fueron, si no recuerdo mal, 4.300 y pico metros. Sí. metros ¿no? Entonces, pero claro, ya era una medida científica. ¿no? Y para los medios que usó... Pues era, era una aproximación aceptable. ¿no? Mm. Eh, en cuanto a la eh, determinación de las longitudes, la, la, esto es una cosa importante que, que quería comentar. La determinación de las longitudes en tierra no era tan problemática como la determinación de la longitud en el mar que vimos antes. ¿Por qué? Porque ellos usaban un, un método que, si hacía buen tiempo, pasa que ya veremos ahora que el pobre Fouillet tuvo muy mala suerte. Porque si hacía buen tiempo, eh, pues uno podía observar la emersión de alguno de los satélites de Júpiter. Eh, la emersión, es decir, la salida o el, la inmersión, el, el, el ocultamiento, vamos a decirlo así, de alguno de esos satélites. Vale. Si tú apuntabas aquí en la rotaba, por ejemplo, había un suceso eh, que era eh, que salía uno de los satélites eh, de Júpiter. Si tú apuntabas en la hora, de, el día y salido. la hora, la que había salido. Y tú te habías puesto de acuerdo para que en el observatorio de París un compañero tuyo hiciese lo mismo. El mismo día. El mismo día. Apuntar eh, y a la hora. Claro, porque el satélite salía en un momento determinado. Claro, claro. Si tú apuntabas eh, eh, en qué momento lo viste salir tú en la orotava y en qué momento lo vio salir tu compañero en el, en el observatorio astronómico de París, pues se podía de, determinar la diferencia horaria. ¿No? Sí porque no era lo mismo medir la hora en tierra que, que hacerlo en el mar, como claro. vimos antes por el tema de los relojes y del movimiento del barco, no cambios de temperatura y tal. Entonces, eso lo, lo hizo FUYE con, con éxito en la Orotava y en la Laguna. Pero amiga, cuando se fue al hierro, cuando se fue al hierro, eh, FUYE se fue al hierro pasando por La Palma. vale, ¿vale? Él se fue de Tenerife a, a La Palma, de La Palma se fue al hierro. Del hierro volvió a Tenerife pasando por la Gomera. Luego, en total, fuye, estuvo en Tenerife, en La Palma, en el hierro y en la Gomera. Vale. ¿vale? Entonces, cuando se fue al hierro, hizo, intentó hacer lo mismo que había hecho aquí en La orota y, y el alto. tiempo no lo dejó. El tiempo no lo dejó porque el tiempo estaba nublado y no se veían eh, los satélites de Júpiter cuando salían. Entonces, no pudo hacerlo así. Mm. Intentó un método alternativo, que era basándose en la altura del Teide que él había calculado, que también era, que también era errónea, intentó calcular la posición del, del hierro, ¿no? Vale. Por, me, eh, por método trigonométrico. Pero claro, si tú partes de la base de que uno de los datos que tienes es erróneo, el cálculo final te va a salir erróneo. Lo que me hace gracia es, él estaba aquí, le hizo mal tiempo, no pudo, medir los, eh, no pudo apuntar a qué hora salieron los satélites de Júpiter, pero había un señor apuntándolo en París, un compañero que le dijo... Tal día apúntame cuando veas que salgan los satélites de Júpiter. Luego vuelve Fuller y le dice, no lo pudo apuntar. Claro. <laughs> Entonces, la, 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 digamos que la misión no llegó a buen puerto. No. ¿eh? Pero curiosamente, en el caso de la laguna y de, y de la Hortaba, sí, sí le... hicieron una, una medida de la longitud bastante acertada para los medios que tenían. ¿no? Entonces, eh, nada, eh, Fuller hace un cálculo de la posición del, de, del hierro. Y, de, y, de, y con él de la posición del meridiano cero uh -huh. pero ese cálculo no es acertado porque como digo eh, estaba basado en un dato erróneo y no lo pudo hacer por, por la visualización de los satélites de Júpiter por, por, por las inclemencias del tiempo probablemente si Fouillet lo hubiese intentado un día como hoy tampoco porque hubiese tampoco tenido lo hubiera decir, salido porque estamos <laughs> padeciendo un tiempo pues tormentoso Le ¿no? entra calima Fouillet y no podría aparte de todo esto pues Fuyé, eh un gran botánico. ¿eh? Fue un gran botánico. Yo he traído, eh, bueno, antes de, de seguir adelante... Eso, hay un montón de... Antes de seguir adelante, mostrar a, a nuestros oyentes eh, este cuadernillo que está disponible en, en, la, en la Fundación, que es un cuadernillo que hemos elaborado nosotros a partir del, del texto que escribieron eh, una serie de profesores que voy a nombrar, eh, que pertenecen a la cátedra cultural Alexander von Humboldt y Sabino Bertelot de la Universidad de La Laguna. Uh -huh. Esto es un ejemplo de, de, de uno de los valores de Fundoro. Es decir, nosotros desde la Fundación estamos empeñados en poner en contacto al, al, a, la, a la gente universitaria con la gente que trabaja fuera de la universidad. En este caso, a profesores, compañeros nuestros, que son profesores de la universidad, que... Eh, hacen, hacen cosas de las que nosotros nos aprovechamos eh, para hacer trabajos conjuntos. ¿no? En este caso, estos compañeros de la cátedra Alexander von Humboldt y Sabino Bertelot, que son eh, José Oliver, Cristina González de Uriarte, Clara Curel y Berta Picó, y eh, ellos escribieron en su momento este relato sobre Luis Feuillet, que es un resumen de todo lo que nosotros de todo lo que Laura y yo hemos comentado aquí y que está disponible tanto en la red como en la fundación. ¿Eh? Por cierto, si van a la fundación y visitan, y visitan la sala Luis Feuillet... verán que hay una maqueta de un galeón del siglo XVII. Es el Neptune. Eh, no, es no. El, el San Felipe. Ah. Es el San Felipe. El, el Neptune, así escrito, Neptune, Neptune, es, no sé. era, era el barco en el que vino fui Por eso es pensé el, que sería no, de. No. Pero es interesante que vean la maqueta para que vean las cáscaras de nuez, porque eran prácticamente <laughs> cáscaras de nueces en las que viajaban los marinos en el siglo XVII. Y sin, ¿no? saber sí. madera, eh, sin saber por dónde iban. Barcos eh, de madera, sin saber por dónde iban. Eran auténticos héroes los que, los que se echaban a la mar en, en estas condiciones. Pues bien, este librito, que como digo, está escrito por estos compañeros, lo, lo tenemos ya traducido al, al, al francés. Ha sido José Oliver. Es precisamente quien lo ha traducido al, al francés, lo tenemos traducido al alemán, y esa traducción la, la ha hecho la profesora de filología alemana de la Universidad de la Laguna, eh, Elia Hernández Soca, y estamos ultimando la traducción al inglés. ¿Para qué? Para que cualquier persona que nos visite pueda disponer del texto pues, en español, en francés, en inglés y en alemán. Esto estará disponible en todos los idiomas, yo calculo, en un plazo máximo de dos meses. Um, si quieren visitar la sala, horario, siempre... La sala siempre está disponible de lunes a viernes, de 9 a 1 de la, de la tarde. Eh, está, la visita es libre y eh, estamos eh, ultimando, lo que pasa es que eso todavía nos llevará un año más, estamos ultimando la, 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 la terminación de la colección museográfica. Estamos ahora mismo ocupados con eh, la segunda sala, que será una sala, una sala múltiple que acogerá eh, los módulos de astronomía y geografía y paisaje, que ya están prácticamente diseñados, uh -huh. y en los que vamos a diseñar durante el próximo año 2023, que serán los módulos de geología, vulcanología y botánica y zoología. De tal manera que nosotros esperamos que a final del año que viene la, la sala esté acabada. Y a principio del año 2024 o primavera del año 2024 se puede abrir el público a la sala completa. Mm. Con lo cual, pues digamos que todo nuestro trabajo estará eh, ya terminado en lo que respecta al, a la colección museográfica. Si me permites, Laura, sí. voy a leer una. Eh, para que, bueno, todos estos libritos que yo he traído por aquí no son libritos para que se compren. Son la de la biblioteca. Sino son libros de, de la Fundoro. biblioteca de la Fundación. El, el primer día hablábamos que en la, en la fundación teníamos una colección de libros que están eh, al alcance de todas las personas que quieran pasar por allí. Entonces, eh, los diarios de los viajeros de los que yo he hablado eh, y en los que cuentan todas las cosas que hicieron aquí, pues mm. están allí, están disponibles para que cualquiera de ustedes pueda ir a verlos. Yo voy a, a, a leer una parte de, de este libro que es una joya. El libro se llama Viajeros y Naturalistas en el siglo XVIII. Está escrito por Alfredo Herrera Piqué, que es un experto en, en, en el tema de la historia de estas expediciones. Y entonces he, he señalado eh, un, un párrafo, muy cortito, porque no les quiero cansar, donde, donde Feuillet habla de la Orotava y, y se refiere a la Orotava en estos términos. Fíjense que esto está escrito en 1724. Es decir, hace aproximadamente, bueno, eh, dentro de dos años, dentro de menos de dos años, hará 300 años. Sí. Y aprovecho para decir que la fundación está preparando un, <laughs> un, un encuentro, homenaje a Fouillet, que queremos celebrar en la isla del hierro y que eh, si todo sale bien. Podremos ver Júpiter se no se hará... de Júpiter. <laughs> pues intentamos hacer algo de eso. Intentamos reproducir algunas de las cosas que fouillet intentó hacer. Y, y, lo, y lo queremos hacer en el hierro. Vamos a ver si sale. Entonces, dice Feuillet, abro comillas, esta villa sin amurallar está edificada en la escarpada pendiente de una elevada montaña, de la que brota una fuente maravillosa. Se la, se la conduce a la villa por canales de madera elevados sobre el terreno. Estas aguas hacen girar varios molinos. Tema de los molinos de la sí. Rotaba, ya está descrito aquí en Fuller. Después se las divide en distintos canales para la comodidad de los habitantes que riegan sus jardines y se sirven de ellas para su uso doméstico. Es decir, cuando uno se acerca a los diarios de los viajeros, descubre cosas que le son familiares. A mí me resultan familiares ciertas cosas que he leído en los diarios de los viajeros, porque son cosas que oigo de la gente antigua de Canarias. No del grupo la escalera que hay en la Rotava hicieron hace. Claro, claro, Cuatro o cinco. No. Y estaba yo haciendo la pa Bueno, eh, hicieron la ruta de, lo, sí, sí. Del, de los molinos y habían vuelto a colocar esas estructuras de madera es, para de... que vieran cómo se claro. estaban en su momento. Efectivamente, es decir, ellos lo que hicieron, el colectivo La Escalera, que son una gente entusiasta que hace un montón de cosas, eh, eh, mm -hmm. lo que hicieron fue reproducir los canales antiguos de tea bueno. que unían el, el, el molino de las cuatro esquinas sí. con el molino de Josefina. Entonces sí. esos canales son eh, los canales a los que se refiere. También aprovecharon y abrieron muchas casas antiguas claro, de la y claro. se vistieron de época, fue muy sí. bonito. Fue muy bonito, sí, sí, porque intentaban de alguna manera rememorar el ambiente que se vivía en aquella época, ¿no? En cuanto a las plantas, que dijimos antes que había hecho herborización, que, que Ruyé a, 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 había hecho herborizaciones, describió plantas como la violeta del Teide, como el verode, como la maljurada como el vejeque, la cerraja, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Dice Alfredo Herrera Piqué también, en un comentario que, que voy a leer, que es cortito también, dice, muy probablemente, estas son palabras de Alfredo Herrera Piqué, el autor de este libro, que yo les recomiendo si se quieren acercar a la obra eh, de los principales viajeros de una manera general, porque los toca prácticamente a todos. ¿no? Dice, dice Alfredo Herrera Piqué, abro comillas, dice, muy probablemente el padre Feuillet fue el primer naturalista que llevó a cabo la descripción y clasificación de un determinado número de plantas endémicas de Canarias observadas en el propio medio insular. Y en este sentido podríamos hablar, dice Herrera Piqué, con alguna justificación, de que Luis Feuillet fue el padre de la botánica canaria. Esto es discutible, <laughs> es una opinión de Alfredo Herrera Piqué, pero una opinión autorizada de un señor que ha estudiado en profundidad pues la, la historia de los viajeros científicos a Canarias. ¿no? Bueno, pues yo no sé si me quieres hacer alguna pregunta más sobre, ah. sobre Feuillet, sobre su. Herborización, ¿qué es? Herborizar es, eh, digamos, cuando uno quiere tener eh, constancia de las plantas de un determinado lugar, lo que hace es crear un herbario. Un herbario es simplemente coger muestras de, de las plantas, ¿eh? uh -huh. muestras completas de la planta, es decir, hacer posible que aparezca eh, la estructura de la planta completa, incluso si puede ser con fruto, mejor, mejor. desde luego con flores. Entonces, lo que se hace es eh, poner esas plantas eh, en una prensa para que, para que se sequen, ¿eh? y luego se clasifican en pliegos donde aparece una ficha. ¿eh? que eh, hace referencia pues, al, al nombre de la planta, nombre científico, nombre, no, nombre vulgar, el lugar donde fue recogida, quién la recogió, quién la, recogió? ¿Quién la identificó. Efectivamente, exactamente. Entonces, el, la, la construcción de herbarios, como tú bien sabes, porque mm, lo has tenido, que, tenido hacer, que hacer eh, es una condición eh, necesaria para eh, estudiar algunos grados eh, de carreras porque tiene biología, que tienen... En eh, biología, sí. en ambientales lo hacemos, lo hacen los de biología segura los de farmacia también, porque botánica seguro, es muy fuerte seguro, en farmacia seguro. y creo que los de ingeniería agrícola, creo que lo hacen sobre que plantas sí, de, sí, sí. De, huerto, Con al, de huerto. Algún interés agrícola o, o económico, sí, sí. Y otra cosa, ¿por qué? Yo ahora no, no lo recuerdo, ¿mueven el, el meridiano cero del hierro a Benwich? Claro, lo, lo mueven por, 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 por temas políticos. Por temas políticos. Sí, sí. Porque eso, fue, se eso fue a final, creo que recordar que es sobre 1880 y pico, eh, final del siglo XIX, eh, eh, cuando se establece ya que el, el meridiano eh, de referencia es en Greenwich, que es donde está hoy actualmente. ¿no? Entonces, eh, esos son criterios eh, políticos, como dijimos al principio. Lo importante es... Eh, no estar cambiándolo cada, cada, cada cierto sí. tiempo de sitio, ¿no? Si sí, ya decir, es donde se queda, se quedó. Claro, porque si está, estamos cambiando el, el meridiano de referencia continuamente del lugar, pues entonces nos volvemos locos, ¿no? Pero hombre, la historia que llevó el meridiano cero al hierro y que propició la, la, la venida de, de Luis Feuilla Canarias, eh, porque claro, esto es una riqueza para, para, para nosotros los canarios, ¿no? Es decir, que, que Canarias fuese estudiada, descrita en el extranjero. Por, por, eh, por este tipo de viajeros como Luis Feuillet, pues lo que hizo fue dar a conocer eh, a Canarias en el mundo. Y, y eso, queramos o no queramos, forma parte de nuestro patrimonio cultural y nosotros en la Fundación estamos empeñados en que todo el mundo lo conozca. ¿eh? Porque vuelvo a repetir algo que suelo eh, citar en muchas ocasiones. No se puede amar aquello que no se conoce. Entonces, para que eh, se despierte el amor hacia, hacia una de, de determinada actividad, hacia algo, pues primero hay que divulgarlo. ¿vale? Y una vez que se divulgue, pues ya las personas decidirán si se acercan o no se acercan a, a esas cuestiones. ¿no? Ya, creo que la, mi última pregunta, antes de preguntarte la pregunta del próximo programa, me quedó muy redundante, es por qué siempre empezaban las expediciones científicas por la rotada, cuando tenían que subir al Teide. Porque era el, el lugar de acceso... Eh, yo diría que único, bueno, único no, se podría subir al Teide por otros sitios, sí. ¿no? pero la Orotava reunía todas las condiciones adecuadas para subir al Teide: primero, el camino, no era un camino excesivamente empinado, mm. no era un, un, un camino excesivamente accidentado. Eh, dos, la, las condiciones que habían eh, en el valle, es decir, había viajeros. Que, que, que llegaban al puerto, al puerto de la Cruz, que en aquella época el puerto sí. de la Orotava, ¿no? eh, desembarcaban ahí sus materiales. Luego en la Orotava, en el valle, se creó una infraestructura que, que, que ayudaba a esos viajeros a llevar hasta, hasta arriba eh, los materiales, eh, los instrumentos de observación, los famosos muleros. Hmm. Entonces, había, eh, pues, claro, todos estos materiales, eh, había que subirlos arriba a la montaña en mulas. Y entonces había gente en, en el valle que se ganaba la vida así, que se ganaba la vida eh, pues, llevando a sus animales y con ellos haciendo deporteadores de, de, de estos viajeros. ¿no? Es decir, eh, digamos que era el lugar eh, más cómodo, más sencillo y mejor dotado para emprender esa subida hacia Alteide. ¿no? Vale. Eh, ya por último, comentar la pregunta para el próximo programa. Sí. que habrá que resolver, siempre dejamos como el cliffhanger, como se dice en inglés, eh, al final de los programas para que eh, quieran saber la pregunta en el siguiente. Eh, el próximo programa va de, de temas de física. Sí, de, de, de temas de física eh, relacionados con, nuestro, con nuestra, nuestra vida cotidiana. Uh -huh. Entonces, el próximo, en el próximo programa vendrá eh, nuestro compañero Miguel Hernández. Que es un verdadero experto en, en ya lo verán, en explicar eh, de una manera muy sencillita eh, y muy comprensible eh, aspectos que eh, cuando uno se para a reflexionar en ellos, eh, dice contra, pues es verdad. Uh -huh. Es decir, me parece una tontería porque acostum estoy acostumbrado a, a, desenvolverle, a, a desenvolverme eh, eh, en mi vida cotidiana de esa manera, pero cuando me preguntan por qué, Suceden esas cosas, no sé explicarlo desde el punto de vista científico. Entonces, eh, la pregunta que él me ha encomendado que les traslade es la siguiente. Todos sabemos que la Tierra se mueve. Sí. ¿Vale? Y la Tierra se sí, mueve. Quiero pensar que todo el mundo sabe que la Tierra se mueve, porque muchos terraplanistas. Bueno, mucho es terraplanista bueno ahora estoy oyendo por ahí alguna. Eh, bueno, no quiero ni, a, ni hacer caso a lo que estoy oyendo. Eh, la Tierra en concreto tiene dos movimientos. Tiene un movimiento de traslación, que es el que hace que la tierra gire en el, torno al sol, sol, y luego tiene un movimiento de rotación sobre, sobre su, su eje. ¿no? Entonces, claro, cuando uno va, imaginemos que, vamos en un, que nos montamos en un tío vivo. ¿no? Nosotros nos montamos en un tío vivo, y, y cuando el tío vivo empieza a dar vueltas, nosotros somos conscientes de que nos estamos moviendo. Si uno tuviese pelo, no tuviese como yo, sino que tuviese una larga melena, les advierto que en mi época tuve una larga melena, ¿eh? Eh, pues uno eh, vería como sus pelos eh, saltan al viento, ¿no? Mm -hmm. Porque, porque el, el, el giro del tío vivo hace, pues, que, 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 en definitiva, que te dé el aire, que tú notes que te está moviendo. La pregunta que les quiero trasladar Miguel es, bien, si la Tierra está dando vueltas como si fuera un tío vivo, ¿Por qué no notamos eso? ¿Por qué no notamos que efectivamente estamos, eh, girando. estamos girando? ¿Por qué tú, Laura, que tienes una Entonces, espléndida mamá, venena, eh, no vas por la calle y los pelos no. eh, los llevas sueltos <laughs> al viento? ¿no? Entonces, esa cuestión que todos sabemos que no sucede tiene una explicación física. Pues ya verán que Miguel será eh, un maestro a la, a, a la hora de explicarles por qué eh, sucede esto. Pues nada, ya... Eh... A, a mí se me ha hecho muy corto. <laughs> eh, de, despedirnos, feliz año a los oyentes y, y a Miguel, a ti y a Tommy. Y nos vemos en el próximo programa de, de Fundoro en el que vamos a hablar, como dijimos, de física. Muy bien, gracias ser, por oírnos. Será Miguel Hernández y un, un saludo tanto a ti, Laura, como a Tommy y, y feliz año a todos. vale.